City. ¡Bienvenidos! Hoy tenemos como invitada a la teniente Sara Krakowski, portavoz del Departamento de Policía. Hola, querida. Bienvenida al programa. Hola, Siggy. Gracias por invitarme. Espero que no hayas tenido problemas para llegar al estudio. ¿No te han robado el coche ni ha habido ningún tiroteo? No. Ajá. ¿Y si no tengo la guita? ¿Chao y a tomar por culo? No. Mejor vuelve cuando la tengas. Así es la vida. Entonces, nos vemos. Ya sabes dónde encontrarme. Oye, ¿te interesa un trabajito? ¿Qué hay que hacer? Negocios, transporte de mercancías. Ir de A a B, rápida y discretamente. ¿Te interesa? Soy toda oídos. Es sencillo. Tienes que ir a los muelles de Kabuki, recoger el paquete, llamarme y entonces te diré dónde entregarlo, sin complicaciones. Ajá, todo claro. Menos la pasta. Tranquila, te sacarás una bonificación importada y sin aranceles. Sin aranceles y sin detalles. Sí, pero al final justa. Es un trabajo sencillo que se paga con generosidad. ¿Lo quieres? Sí, claro. Me apunto. Vale, sabía que llegaríamos a un acuerdo. Ve a los muelles de Kabuki y busca una nevera con las palabras No Future. Cuando lo localices, recoge lo que haya dentro y llámame. Te daré más instrucciones. Ajá. Hasta entonces, supongo. Thank you.
Recargando.
¿Cuándo fue la última vez que la cagué con algo, ¡Vamos a pasarlo bien!
¡No me hables! ¡Que no duela! Thank you.
puente! Nada tiene sentido. ¿Quieres jugar a la guerrilla?
ayuda con el juego sucio interno de su cuerpo. Nuestro hombre quiere echar mierda sobre su archienemigo, un tal Mateus Stowe. ¿Qué me dices? ¿Tienes la pala lista? Instrucciones adjuntas.
cliente necesita ayuda con el juego sucio interno de su cuerpo. Nuestro hombre quiere echar mierda sobre su archienemigo, un tal Mateus. ¿Qué me dices? ¿Tienes la pala lista? Instrucciones. Se le ordena que revele su posición.
Son ilegales.
Se le ordena que revele su sospechosa. Se le ordena que revele su posición. Thank you.
¿Estás gilipollas? No, no puede... Será mejor que llames a otro. Thank you.
mierda. Vas a morir de todas formas. Acabemos con esto. ¿Qué coño? Vamos, no a la... ¿Qué coño? ¿Qué? ¿Quieres jugar a la guerrilla? Executive decide to get yourself copied, so your precious offspring never have to be without your sage. Or so you can give your annual speech at the company Christmas party. I mean, what would the world do without you? And Arasaka glad to make some copy of your brain. That's how champions go. But not before.
coche está libre. Sí.
busco ropa guay para salir. Pues estás de suerte, porque nuestros precios se salen. ¿Lo pillas?
Disculpa. Ah, perdona, estaba en mi mundo. Bienvenida al Dewdrop Inn, donde cada día empieza con una sonrisa. Tenía que reunirme con alguien aquí. Se llama Booker Updike. Ah, ¿y? Bueno, ¿está aquí? Ah, no sé, estoy sustituyendo a mi mejor chum. Hoy la tenían que operar. Tenéis un sitio chulo. Tranquilo, silencioso. ¿Eso crees? Será gracias a los Calle 6. Si alguien intenta acosar a nuestros huéspedes, lo ponen en su sitio. Oh, mierda. No serás de La Pasma, ¿verdad? Ni de casualidad. Uf, guay. No debería hablar con polis. ¿Hay algo disponible de última hora? Ah, un segundo. Lo miro. Sí, hay una en la planta baja. ¿Te sirve? Me la quedo. Nova, habitación número 106. Pero espera, tengo que leerte esto. El Dewdrop Inn no se hace responsable de los daños a los efectos personales o al bienestar del huésped. Nos reservamos el derecho a negar el servicio, por la fuerza, si fuese necesario. Disfrute de su estancia. Gracias. Me siento como en casa. ¿Qué pasa contigo? Busco a un amigo, Booker Updike.
Espérate. Este es... el man alto blanco, ¿no? Uno medio tímido. Puede. Hace mucho que no nos vemos. ¿Por qué dices eso? Bueno, ha estado encerrado en su cuarto. No se asoma ni nada. Tampoco para el café de la mañana. Pero oye, el cliente es el rey, ¿no? Si quiere tranquilidad, se la damos. Sin preguntas. ¿Te ha invitado alguien? ¡Que te folle! Ábreme su habitación. Oye, te digo que la privacidad es importante. Saldrá cuando quieras salir, ¿ok? La privacidad es un servicio más, ¿eh? ¿Cuánto cobráis por ella? ¿Esto? ¿Tal vez más? Un poco más. Hecho. Ahora abre la habitación. Rapidito. Claro. Ven conmigo. Pero no hagas alboroto, ¿ok? Vaya leonera. Está casi peor que tu Kelly. Ja, ja. Asfixiado, parece. Mientras dormía, probablemente. ¿Una muerte tranquila en esta ciudad? Le tocó la loto. Hueles eso, ¿no? La ventilación. Vapores del piso de arriba. Espera, eso es... neoanfetamina. ¿Me vas a decir que sabes qué droga es solo con olerla? ¿Que eres un puto perro policía? Preferiría el término sommelier. Hay que mirar arriba. Me da que el alijo del matasanos estará allí, cerca de un conducto de ventilación.
¡Sí! ¡No dejes que te chinguen! Thank you.
Dime, V, ¿el ácido beta está seguro? Padrísimo. Y ganaste 10 puntos extra por resolver el misterio de lo sucedido con Booker. Bien hecho, V. El contrato está cerrado y mi agradecimiento va en camino. ¿Algo calentito? ¿Frío? ¿Café? ¿Un licor? Paso del café. Me tomaré un monito bonito. ¡Escuchad todos! ¡Esto es un puto atraco! ¡La ingominada de la barra! ¡Sí, tú! ¡Cierra la puta boca! ¡Y pon las manos donde pueda verlas! ¡Los demás quedaos donde estáis y no mováis un puto dedo! ¡Si oigo una sola Parece palabra...! Parece que te gusta ser el centro de atención. ¿Qué parte de cierra la puta boca no has entendido? ¿Y si empezamos contigo? Dame la cartera, con calma. Me mandas señales contradictorias, nene. ¿Cómo voy a sacar nada de los bolsillos con las manos arriba? O intento tocar el techo, o pillo la cartera, una de dos. ¿Crees que ir de graciosilla te va a salvar de esta? ¿Sabes quiénes mueren siempre primero? Los bufones como tú. Dame los Eddies. ¡Ya! Thank you.
¡Estás muerta, zorra! ¿Qué te pongo? ¿Algo calentito? ¿Frío? ¿Café? ¿Un licor? Soy Gillian Jordan. Científicos de Biodyne Systems acaban de anunciar un gran avance en la lucha contra la esclerosis múltiple. Hablamos de una de las pocas dolencias imposibles de curar reemplazando el tejido afectado por implantes tecnológicos. Pero los expertos de Biodyne han creado nanoides que, inyectados en la médula espinal, reparan ininterrumpidamente el tejido nervioso a largo plazo. El coste de este tratamiento de vanguardia